Espero que este día sea muy especial para ti y que lo disfrutes mucho. Te amo, mamá. Quedaste espectacular, mi nena. Te quiero, te amo. Disfrútalo mucho. En la casa de Dios para hacer los 15 años de Kimberly. Kimberly. Sí. ¿Usted es Kimberly? ¿Usted es su mamá? Sí. ¿Su papá? Papá. Bien. Allá. ¿Cuántos son hermanos son? Hermanas, tres. ¿Cuántos hijos son? ¿Cuántos hermanos son tuyos? Tres. ¿Tres? ¿Quiénes son? Acá las hermanas. Están, allá. Y bienvenidos.
La más chiquita, puras mujercitas. Sí, bien. Y la sobrina. ¿Dónde anda? ¿Sí te confesaste para comunión? Sí. ¿Sí se confesaron, papás? Sí. Sí, bienvenidos. En este día para ofrecer la acción de gracias por ya 15 años de vida y también de vida familiar. Pasen, por favor, están en la casa de Dios. Ayúdenme a levantar el vestido de acá. Es que la piso. O con la crinolina. Está, la estás pisando tú. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que brille en nuestros corazones el resplandor de tu gloria, para que, disipada toda oscuridad de la noche, la venida de tu unigénito ponga de manifiesto que somos hijos de la luz. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron, e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un pequeño momentito, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Con ocasión de los 15 años de nuestra hermana Kimberly Guadalupe, es motivo de ser agradecidos para con Dios, porque sabemos que toda gracia para nosotros creyentes viene de Dios. El ver la luz de nuevo día es por su beneplácito. Ver el final de una jornada es por su gracia. El haber ustedes formado, papás, aquí también una familia, un matrimonio, una familia, es una bendición. El haberles concedido Dios el regalo, el don de la paternidad, de la maternidad, es una gracia. Todo viene de Dios. Y por eso, nuestra Eucaristía, que la misma palabra significa acción de gracias, es manifestar, es presentar sus corazones llenos de gratitud para con Él. Porque reconocen que todo viene de Dios, pero también ustedes colaboran con Él. Porque si no quisiéramos colaborar con Él, no estarían aquí presentes. Pero saben que ustedes son creyentes, ustedes creen en Dios, confían en Dios, y por eso, con humildad y sencillez, se está aquí. Como ese acto de fe, de decir para con Él, decirle: recibe mi gratitud por 15 años de una hija, 15 años de ti, Kimberly, que no solamente son tus 15 años, sino es un año más de vida para la familia de la cual formas parte, que te acogió, te recibió. Porque supongo que eres la menor, o no eres la menor, no, ¿verdad? Una niña, ¿verdad? Allá está, ¿verdad? Allá está la pequeñita. Bien, pues es un año más de vida, de matrimonio, de familia, de vida de hogar, donde se recibe a un hijo o una hija por lo que es una persona, donde se le acompaña para que vaya creciendo en el amor a Dios, en el amor al prójimo, donde se aprende a ser persona, donde se aprenden los valores de la responsabilidad, del respeto,
trabajo, de la verdad, de la justicia, de la prudencia, todas las virtudes que nosotros podemos adornar en nuestra existencia. Papá y mamá son los primeros, ustedes de los hijos, educadores de sus hijos, y todo papá si lo es. Y no pueden decir, Dios ha estado ausente, no, Dios ha estado presente todos los años que han compartido como esposos y como padres de familia. Por eso, tu gratitud para con Dios, para con ti, de ti, para con tu papá y tu mamá, que te engendraron por un acto de amor que ha sido fecundo, que no solamente tú has venido, sino también tus hermanas que te acompañan. De ser agradecido con Dios, agradecidos con ellos, porque te acogieron, te recibieron, porque te cobijaron, te alimentaron y te seguirán sosteniendo a que llegues hasta el ámbito de tu vida y tomes un camino en tu propia existencia, porque esa es la ley de la vida. Los hijos llegan y los hijos se van, ¿verdad? Sí, esa es la ley de la vida para realizarse como personas y que también, ¿verdad?, descubras cuál es el plan de Dios que tiene para ti. Pues usted, mamá, que la llevó en su seno durante 9 meses, ¿verdad? Un día la vio nacer, le acogió y le arropó. Y pronto, ¿verdad?, dejó de ser una bebé, después una niña, ahora una adolescente, ahora una señorita. Es una historia donde también tienen sus fotografías del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión, ahora de sus 15 años. Quizás del kinder, quizás de la primaria. Son hermosos recuerdos. Son esas cosas que hacen felices en hogar, pero evidentemente también habrá dificultades. Usted papá, usted mamá, ustedes, vuelvo a repetir, son los primeros educadores. ¿Y qué significa educar a los hijos? Significa enseñarles a vivir el don de la vida con responsabilidad. Todos digan amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ten misericordia de nosotros aquí presentes en esta tarde. Bendice y santifica a nuestra hermana Kimberly Guadalupe en sus 15 años. Dale el espíritu de sabiduría y de prudencia para que la lleves por el camino del bien y sepa vivir con rectitud esta nueva etapa de su vida, su juventud. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora todos nos unimos en la oración de los hijos de Dios, diciendo llenos de confianza, levantemos nuestras manos, todos fuertes. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Ahora fraternalmente dense todos el saludo de la paz. Thank you.
Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Digan amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Podemos ir en paz. Felicitamos, un fuerte aplauso a Kimberly Guadalupe por sus 15 años. Gracias. Ahora les pido a tus papás que pasen a darte también tu bendición, tú darles también un abrazo, un beso en acción de gracias por tus 15 años, por la vida que ellos han sido los instrumentos para transmitir este don que viene de Dios. Pasen a bendecir a su hija, persínenla, ¿verdad? Bien, y su abrazo, sus papás, y sus papás a usted también. Canto de salida.